Estamos en el capítulo 32 y estamos rodando justo el momento en el que me acerco a Leo, que está en el embarcadero haciendo piragüismo, y bueno, le intento así seducir un poco malamente. ¿Qué haces por aquí a estas horas? Ya ves, a veces vengo a nadar. Pues no te he visto nunca. Bueno, y a ti tampoco. ¿Hoy has montado alguna vez en piragua? Yo soy más de asfalto. Ya. Bueno, pues tú te lo pierdes. Desde el primer capítulo ya se puede ver mi poder, pero bueno, en este momento justo ahora se ve ya cómo manejo a los insectos. Y mientras él no me mira, envío una horda de mosquitos a atacar a Leo, sin piedad. Y él, bueno, estamos rodando ahora cómo se va a librar de mis mosquitos, que no es fácil. Cuando la primera vez que Leo no se da cuenta de que tiene un poder. Porque Michelle le manda unos mosquitos que le piquen, como podéis ver, ya me han picado bastante. Y en un colapso es que le entra, pues congela el tiempo. Y se da cuenta de que de qué poder tiene. He parado el tiempo, tío. ¡Culebra! Este lago tan bonito lo va a congelar todo. ¡Solo la punta! Ojito en el poder, ¿eh? Esta es la zona de producción y lo que hacemos es pues, recoger el material porque ya hemos acabado por hoy. Y esto es lo que llevamos exteriores, todo ahí, como una mula de carga. ¿Qué llevamos lo mínimo? Pues la carpa, los lados, ahora en verano los pingüinos, colchonetas, aguas y el material de vestuario, maquillaje, peluquería. Más o menos es lo mínimo. ¿Lo ves? Ahí vienen las compañeras de maquillaje, peluquería.